Bienvenidos chicos y chicas a su canal TutoOffice. Saludos a todos nuestros seguidores. En esta ocasión quiero mostrarles la importancia de utilizar contraseñas seguras en internet, ya que allí se encuentran personas malintencionadas que a través de equipos potentes o a través de programas de computadora intentan descifrar las contraseñas para acceder a nuestra información. La compañía Intel ha lanzado esta página que mide cuánto tiempo le tardaría a un cracker en descifrar tu contraseña. El link de la página lo dejaré en la descripción del video. A modo de ejemplo, supongamos que necesito una contraseña para mi cuenta de correo. Como mi deporte favorito es el fútbol, entonces utilizaré de contraseña fútbol123. Inmediatamente, la página nos advierte que para descifrar la contraseña se tardarían menos de un segundo. ¿Qué hacer? Tranquilo, en TutoOffice te daremos algunos tips para crear una contraseña más segura. Empecemos. Como primero, utilice una combinación de letras mayúsculas y minúsculas. Segundo, no utilice palabras que aparezcan en diccionarios de cualquier idioma. Tercero, utilice también números. Cuarto, añádale caracteres especiales a la contraseña. Y quinto, que la contraseña tenga una longitud de 8 o más caracteres. Veamos un ejemplo. Crea una contraseña que sea fácil de recordar. Por ejemplo, el futbolista Lionel Messi es el 10 del Barcelona. Como primer paso es hacer una combinación de mayúsculas y minúsculas. Considero que mi contraseña ya las posee, por lo tanto, no la modificaré. Ahora debo transformar mi contraseña en palabras que no estén en el diccionario, así que solo emplearé las iniciales de la frase. La contraseña ya posee números, pero deseo agregarle más. También utilizaré caracteres especiales. Por último, reviso que mi contraseña tenga más de 8 caracteres. Tiene 14. Mi contraseña cumple. Ahora a poner la prueba. Veamos. La página me muestra que para descifrar mi clave se tardarían 7104 años. Excelente. Como mínimo, la contraseña debe dar más de 4 años. Por seguridad, te recomiendo no utilizar tus contraseñas reales. Cambia algunas letras para que se le parezca a la original. El hecho de que la contraseña cumpla con todos los requisitos no garantiza que sea 100% segura. Recuerda cambiar tus contraseñas periódicamente. Utiliza diferentes contraseñas para tus redes sociales y para tu correo. Espero que les sea muy útil la información a crear contraseñas seguras. Compártenos a través de los comentarios cuánto te da tu contraseña. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo a todos nuestros seguidores y muchas gracias por vernos. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. También nos puedes seguir en las redes sociales. Hasta la próxima.